Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar cómo preparo unas quesadillas. Los ingredientes que vamos a ocupar es masa, quelite, quintonil, esto se llama quintonil, cebolla y queso Oaxaca. Para empezar vamos a ocupar nuestra tortillera, nuestra máquina para echar tortillas. Vamos a agarrar un puño de masa. Agregamos un poco de quelite. Le agregamos un poco de sal. Poco de queso Oaxaca y cebolla. Ahora las vamos a encerrar con la masa. Y es así como queda nuestra quesadilla. Ahora en un sartén con aceite las vamos a freír. Ahora las vamos a freír. Y continuamos con el mismo procedimiento. Agregamos un poco de quelite. Recuerden, el quelite que estamos usando es quintonil, pero ustedes pueden agregar también el cenizo. Agregamos queso. Y cebolla. Doblamos muy bien. Y las ponemos a freír en aceite. Y así continuamos con los demás. Y aquí tenemos más quesadillas y más quesadillas. Y es así como van quedando nuestras quesadillas, amigos. ¿Se les antoja? A mí sí. Para acompañar nuestras quesadillas vamos a hacer una salsa. Vamos a necesitar 3 tomates verdes, 5 tomates verdes,
4 chiles serranos y 3 dientes de ajo. Para empezar, los vamos a tostar en el sartén. Las vamos a asar en el mismo sartén donde freímos las quesadillas. Así tienen que quedar nuestros tomates, amigos. Una vez así, los retiramos del fuego. Y así quedan nuestros chiles asados, amigos. Ahora los vamos a moler en la licuadora. Le agregué un poco de agua. Muy poca agua. Y le agregamos medio cubito de caldo de pollo. Y también le vamos a agregar un poquito de cebolla. Y al encender la licuadora, la encendemos y la apagamos. La encendemos y la apagamos para que no se muela tanto. Ahorita les muestro cómo nos queda. Y es así como queda nuestra salsa, medio molida, y es así como me gusta a mí. Ahora le agregamos un poco de sal, yo ya la probé y le faltaba un poco de sal. Revolvemos y listo, tenemos nuestra salsa para las quesadillas. Y es así como queda nuestro platillo, amigos. Lo acompañamos con pepinos, un poco de crema y ya le puse salsa, la salsa que hicimos dentro de nuestra quesadilla. Ahora solo vamos a probar. Esto está delicioso, amigos. Espero que lo puedan hacer esta receta y la puedan compartir con sus familiares. Nos vemos hasta la próxima. Saludos. Bye.